How are you? Fine, happy, sad, angry. Okay. Well, so pay attention now. Yes. Okay. Estuve viendo, yo estoy grabando ahora por las mañanas y por la noche los videos, así que los errores de los videos, ¿sí? La corrección le vamos a mandar al lado del video. Acá va a haber comments, tenés que abrir los comentarios porque la clase que viene, yo en la primer parte de la clase voy a decir los comments. Por ejemplo, Francesca, muy bien tu video. El de Francesca ya estuve espiando, ¿eh? Muy bien, estuve espiando. ¿Qué quiere decir? Miré si llegó bien y ya espié. Muy bien el material didáctico, el material que preparaste, Francesca. Y si te ayudó alguna asistente ahí, muy bien también. Muy bien el tema. Y te cuento algo, ¿viste los animalitos que tenías que preguntaste? Giraffe y todos los animales. Tranquilamente con esos animalitos también podías haber preguntado los colores, ¿sí? Pero ella hizo un circle que tenía muchos colores y preguntó what color is it. Muy bien, perfecto. Todo el material de los names con los papelitos. 10 puntos. La clase que viene digo los errores, porque por ahí nos comimos una an elephant. Yes, okay. Alguna pronunciación de rhino, yes. Pero eso lo hablamos la clase que viene porque así yo tengo todos los videos juntos de todos, ¿sí? Los tengo que ver a todos juntos, calificar, me anoto los errores en este cuaderno y ahí digo todos los errorcitos. Pero a ustedes les va a ir llegando ahora porque yo tengo que ir mandando, ¿sí? Devolviendo esas tareas corregidas y les va a ir llegando y tienen que leer los comments que están en el Google. Abrir ese video donde está y al ladito lo van a hacer en los comentarios. Y Francesca, voy a corregir la pronunciación, si está bien pronunciada, y te voy a decir, be careful, cuidado con la pronunciación de chequear en el diccionario online. Y te voy a enseñar cómo usar el diccionario online, que googleas la palabra, pones rhino, escribís, y apretas el botoncito y te sale rhino, la pronunciación bien pronunciada. Pero eso es para que vos te diviertas tipo en tu casa, porque yo también voy a anotar mis errores, todos los errores que tengo que decirle, y la clase que viene voy a decir todo, pronunciemos esto que pronunciamos mal, ¿sí? Y todas las cositas, a ver, te confundiste y preguntaste, te faltó an adelante de un animalito que comienza con e, por ejemplo, an elephant, entonces todo eso la clase que viene, ¿sí? Porque quiero corregir todos los otros y tener todo anotado juntos ya, ¿ok? Bueno, atención, so pay attention now, are you ready? I will take attendance, Naira, yes, ¿ok? Francesca, Álvaro, Ignacio, yes, Naira, Francesca, Álvaro, Ignacio, okay, are you here or not here? Here, okay, well, so pay attention now, yes, what you have there, yes, I want you to pay attention, clear the table, limpio la mesa, no tiene que haber nada sobre la mesa, atención, yes, are you ready? Well, pay attention now. Clear the table, your table, all right, are you there? Well, clear your table and pay attention, yes, pay attention, look, look, yes. You remember the what's this question, what's this, yes, yes or no? Okay, remember, what's this, it's a or an. Si la cosa comienza, el objeto comienza con A, E, I, O, U, ¿ok? Yes or no? All right. Yes, ok. ¿Qué significa what's this? Es un perfecto, yes, ok. Pay attention now, pay attention. Are you ready? Do you listen to the sound? What's this? 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 Stop. Yes, okay. Pay attention. A dinosaur? Si tenés un spaceman en tu casa, ay, mucho mejor. Yo le tengo a Mr. Potato. Disfrazado de spaceman, yes, okay. So this is a spaceman, spaceman, yes, un hombre del espacio. This is Mr. Potato, but he's a spaceman.
X-Man. A dinosaur. A cowboy. A cowboy. Remember the cowboy? Yes, a cowboy. Yes. Okay, a cowboy. Yes. Good. Si tienes un cowboy en casa, búscalo, a Woody. Yes. A doll. Oh, beautiful. A doll. A ball. Yes, okay. Good. What's this? It's a yo-yo. Yes? Okay.
Good. Alright, remember. What's this? Pam, pam, pam. It's a yo-yo. What's this? It's a yo-yo. What's this? It's a dinosaur. What's this? Pam, pam, pam. It's a spaceman. Pam, pam, pam. What's this? Pam, pam, pam. It's a teddy bear. Trata de hacer con saltos, con diferentes cosas, ¿ok? Ready? Good. Alright. Good. Pay attention now. Pay attention. Hoy nos vamos a despedir. Te doy un spoiler. Al final, tengo una canción recopada. ¿Sí? De toys. Toys, toys, toys. Y vamos a bailar. Ok. But now, pay attention. I want you to go to pages 20 and 21. Yes? 20 and 21. 20 y 21, yes? Okay, good. There we go. Okay, del classbook, ¿eh? Vamos poniendo la fecha, por favor. Yes. Okay, pone la fecha y te espero, porque tengo otra cosita que mostrarte, ¿eh? Yes. ¿Está la fecha? Yes. Put the date on the two pages. Aquí, aquí. Remember the day of the two pages, 20 and 21. 20, 21 from the class book. Okay? Are you there? Yes? Good. So pay attention now. Yes? Ya está la fecha. Ahora cerra ese libro un rato. Cerralo. Yes? Okay. Please, close the book. ¿Estamos listos? Okay. How old are you? Repeat. How old are you? ¿Qué significa how old are you? Yo sé que alguien de mis alumnos del año pasado se van a acordar. How old are you? I'm 40 years old. ¿Cuántos años tenés? Muy bien, ¿se acordaron? Yes? Okay. So pay attention now. Do you remember the numbers? Yes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Good. One, what color is it? It's pink. Two, what color is it? It's yellow. Three, what color is it? It's red. Four, what color is it? It's blue. Five, what color is it? It's green. Six, what color is it? It's orange. Seven, what color is it? It's purple. Eight, what color is it? It's sky blue. ¿Vieron que es sky blue? Es celestito, más clarito. What color is it? Nine, it's black. What color is it? It's white. Yes? Okay. Atención. How old are you? Vamos a hacer desde 5, desde 4 años, ¿sí? I'm 4 years old. I'm 5 years old. I'm 6 years old. I'm 7 years old. I'm 8 years old. I'm 9 years old. I'm 10 years old. How old are you? Repeat. En casa, vamos, vamos, no te quedes mudo, ¿eh? No, porque no va esto, ¿eh? How old are you? I'm 5 years old. Pam, pam, pam. I'm 6 years old. I'm 7 years old. I'm 8 years old. I'm 9 years old. I'm 10 years old. How old are you? I'm 40 years old. Practicate years old. Years old. I'm 40. Yo tengo 40. How old are you? I'm 6. I'm 7. I'm 4. I'm 5 years old. Okay. Good. Atención, que te voy a enseñar otra cosita antes de ir al libro. Algunos de mis alumnos que eran del año pasado tal vez se acuerdan de esta canción. Atención. There were 10 in the bed. Había 10. Personajes en la cama. And the little one says, roll over, roll over. And they all roll over.
and one fell down. Yes? Do you understand? Había 10 en la cama. Y uno le dijo que se corra, que se corra. Roll over, roll over. Y el más chiquitito, ¿qué hizo? And the little ones, and the little one, ¿qué? There were 10 in the bed, and the little one says, roll over, roll over. And they all roll over. Se van corriendo todos, están en una bed, en una cama, imagínate. Y se van corriendo, y se van corriendo, ¿yes? And they all roll over, and one fell down. Y uno se cae. Si había 10, si había 10, ¿cuántos quedan ahora? 9. Dale, ¿comenzamos? Yes or no? Are you ready? Pam, 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 pam. Lo puedes encontrar a este tema en el YouTube, yes? There were 10 in the bed and the little one says, roll over. Yeah, okay. Bam. There were 10 in the bed. Repeat, repeat, repeat. There were 10 in the bed. Yes. There were 10 in the bed. Yes. And the little one says, roll over, roll over. And they all roll over. Yes. Yes. And they all roll over, and one fell down. Había 10. Se caen, ¿y cuántos quedan? How many? 9. Come on. There were 9 in the bed. Yes, there were 9 in the bed. And the little one says, roll over, roll over. And they all roll over, and one fell down. Yes? How many? ¿Cuántos quedan ahora? 8. Ok, voy más rápido ahora. Come on. ¿Me ayudan todos a cantar? Come on. En casa, come on. There were 8 in the bed and the little one says, roll over, roll over. And they all roll over and one fell down. How many? 7. Se van cayendo, ¿eh? Okay, come on. There were 7 in the bed and the little one says, roll over, roll over. And they all roll over and one fell down. How many? 6. Come on. There were 6 in the bed and the little one says, roll over, roll over. And they all roll over and one fell down. 5. Come on, juntos, vamos, come on. There were 5 in the bed and the little one says, roll over, roll over. And one fell down. How many? ¿Cuántos quedan? Sí, la resta, ¿eh? There were 4 in the bed and the little one says, roll over, roll over, and one fell down. ¿Estás haciendo la resta? How many are there? 3. There were 3 in the bed, and the little one says, roll over, le buscan, roll over, and one fell down. Otro más se cayó. 2. Come on. There were 2 in the bed, and the little one says, roll over, roll over, and one fell down. Yes? ¿Y ahora? 1. There were 1 in the bed, and he was the last one. ¿Para quién quedó toda la cama? Para el último. ¿Y todos los otros? Fell. Yes, okay. There were 1 in the bed and the little one. There were 10 in the bed. Acuérdate que comienza con 10. There were 10 in the bed and the little one says, roll over. Come on, roll over. And one fell down. There were 9 in the bed and the little one says, roll over, roll over. And one fell down. Yes, y así se van cayendo. Practicando en tu casa. Okay. La chicha se queda cansada, ¿eh? Okay.
Well, breathe. Y ahora sí nos vamos a las pages 20 and 21, ¿ok? No te olvides de how old are you? ¿Cuántos años tenés? Y me decís, I'm 10 years old, I'm 7 years old. Yes, siempre somos de 7 en este grupo. I'm 7 years old, I'm 8 years old, I'm 40 years old. La teacher tiene 40. Ok, vamos. Good. Well, remember, with the date, sorry, on the two pages, arriba, en las dos páginas, la fecha. And we are going to go to this exercise. Yes? Listen and stick. Acordate que te vas a ir. Este ejercicio. No vas a pegar los stickers, por favor. Vas a ir a la parte de atrás. Vas a sacar todos los stickers. No los vas a pegar, obviamente, porque vos ya sabés la técnica de stickers. ¿Cuál es la técnica de stickers? Te vas a poner todos los stickers aquí. Here. Estos son de mentirita. Yo me hago que son los stickers. Vos ya sabés la técnica. Te los pones a todos los stickers aquí. Yes. Tengo una invitada. Ornella está mirando las clases que hace la mamá. Yes. Ok. Are you ready? Ahora sí, dejas la página de atrás y te vas acá a esta página y estamos en stickers. Yes. Ok. Are you ready? Leo la consigna en casa y dice listen and stick. Yes, okay. Vamos, esa parte la vamos a hacer. Track 1.48. Listen and stick. Then find and tick. Ball. Ball. Saco la ball. Saco y pego en el ball. Yes. Cowboy. Cowboy. Spaceman. Spaceman. Dinosaur. Dinosaur. Yes. Okay. Good. Ready? All right. Well done. All right. Queda todo pegado. And now repeat. No hace falta tiquear ahora, ¿eh? Ball, car, doll, cowboy, spaceman, dinosaur. Ok, good. Y ahora sí nos vamos a esta parte que dice listen and answer. Listen and answer. Vos vas a responder en casa, ¿eh? Y después vamos a ir a este ejercicio. Look at exercise 3. Y vamos a poner los números según donde aparece. Pero primero hacemos el listen and answer, ¿ok? Are you ready? Alright, there were 10 in the bed, and the little one says, roll over, roll over, and one fell down. Acordate, ¿eh? Yes? Está buenísima esa canción, ¿eh? Track 1.48. Listen and stick. Ah, then find and... No, wait, wait, wait. ¿Te emocionó la dicha? Track 1.50. Listen and answer. Then say. 1. Is it a car? No. It's a boat. A boat? 2. 2. Is it a ball? No. No. It's a yo-yo. All right. 3. Is it a kite? Yes, it's a kite. 4. Is it a train? Yes, it's a train. All right. 5. Is it a doll? No. It's a teddy bear. All right, ready? Yes? Okay. Well done. So pay attention now. Pay attention now. Yes? Are you there?
4. Yes. And put, look at exercise 3. Dice al ejercicio 3. Yes. Are you there? What's this? Train. Voy a poner el número 4. What's this? It's a yo-yo. Yes. Okay. ¿Qué number? What number? 2. Very good. What's this? It's a kite. What number? What number? What number? Yes. Well done. Yes. Okay. Good. Very good. Are you there? Are you there? Teddy bear. Okay. It's a teddy bear. Number 5. Yes. Okay. Number 3, perdón, era el kite, porque yo seguía el 4, ¿eh? Yes, el teddy bear, que es 5. And what number is it? What number is it? Yes, it's a... What's this? It's a boat. Yes, okay, number 1. Y ahí terminamos esto. Yes, okay. Good. Remember at home, repetí las cositas nuevas ahora con los toys, jugá en casa, ¿sí? Para el próximo video, ya vas a ver con qué vamos a hacer las cosas, ¿ok? Bueno, vamos a la song ahora, atención, cerrá todo, tidy up, ¿yes? Yo voy a explicar la homework, que va a ser la página 20, the homework, 20 and 21, ¿yes? ¿Ok? ¿Hay idea? El 1 no hay que hacer porque es listening. Color and say. Yes. Vas a colorear. Yes. Todos los que tengan los puntitos. Y después vas a decir qué se arma. Los que tengan los dots. Atención. Después vas a hacer el ejercicio de la página 21. Solo el 4. Yes. Ok. Solo el 4. Yes, look and draw. Yes, okay. Fíjate que hay dos juguetes perdidos. ¿Cuáles son? No te puedo decir. Yes, okay. Good. Me esperan que me estoy anotando una cosita aquí en mi plan de clase. Please. Yes, esto es super total. Okay, good. So pay attention now. Are you ready? Yes, quedó clara la tarea. Vas a tener la foto pizarra en tu casita. Sí. Bueno, te muestro esto. Sí, y nos vamos a despedir con esa canción copada. Choice. Toys, toys. Come and look at my toys. Yes, ok. Aprovechá y bailá en casa, con estas canciones de inglés, ¿sí? De la clase de inglés. Bueno, esta es la foto pizarra que vas a tener vos en casa. Yes, ok. Como siempre, te manda la teacher el video y la foto pizarra. Sunny and Hot, Junior A. Yes, ok. Tenemos What's This, It's A, que es esto. Otra vez practicamos What's This con los toys. Yes. ¿Y how old are you? ¿Cuántos años tenés? Tengo 6. Yes. Otra vez te puse los numbers. Yes. Y te puse las pages que trabajamos en casa. Yo siempre te pongo este. Páginas. Yes. Ojo que acá dice páginas, quise escribir. Yes. Ok. Que se realizan en clase con video clase. ¿Sí? ¿Está? Esto es lo que hacemos siempre en la clase. Vos tenés que hacer a la par del video. Y estas son las tareas que te explicó la teacher. Y una tarea más que te pido es escribir los números 5 veces, no 5 reuniones, ¿eh? 5 veces 1, 5 veces 2, como hacemos siempre. 5 veces en tu cuadernito de inglés, ¿está? No me tenés que mandar, tiene que quedar escrito esto. Tenés que copiar y poner 3, ¿para qué? Para que te acuerdes y te ayuda a memorizar el spelling. Yes, ok. Good. Bueno, ¿estás listo? Are you ready? It says, la canción dice así. Come, come,
Yes, vení. Come. Primero dice tres veces choice. Choice, choice. Invéntenle una rutina. Choice, choice, choice. O si no, si tenés un hula hula en casa. Yes. Hacete así para hacer más ejercicio. Choice, choice, choice. Yes. Come and look at my toys. ¿Qué quiere decir come? Vení. Look. Mirar. Yes, come on. Toys, toys, toys. Yes. Come and look at my toys. Señala los toys que hay. A cowboy, a car, a doll, a dinosaur, a spaceman, a ball. Yes, okay. Yes, right. Vos prepárate en casa con qué vas a hacer, ¿eh? Yes. O baila con tu toy favorito, o baila con tu juguete favorito. Yes, all right. Yes, teacher. Okay. 1.46, Unit 3, My Toys. Come on. Listen and chant. Come on. Come, toys. Class, yes. Bye bye.